Sí, efectivamente, ya la Nación ha hecho un reconocimiento económico para los agentes de salud. Todos los trabajadores y trabajadoras de la salud percibirán 5.000 pesos extra en sus salarios por el compromiso que están desarrollando durante la cuarentena. Lo mismo queremos hacer en reconocimiento a los trabajadores de la seguridad. Así que el día 17 abonaremos 5.000 pesos extra por salario a los agentes policiales, a los agentes del 911 y también a los penitenciarios, como una forma de reconocer ese compromiso, ese esfuerzo para el cuidado de los rionegrinos y rionegrinas. Estamos hablando de poco más de 6.000 agentes en total, ¿no? Contando los tres servicios. Sí, algo más de 6.000 agentes, porque se trata de los agentes que están en servicio efectivamente, ¿no es cierto? Que están cumpliendo las tareas en este momento. Gobernadora, durante estas últimas semanas ha venido monitoreando toda la situación a través de videoconferencias, reuniéndose con distintos, estas reuniones virtuales con distintos sectores. ¿Qué balance puede hacer al día de hoy de todos estos encuentros que ha mantenido? Bueno, esta última semana nos hemos abocado, además de la emergencia sanitaria, a abordar la emergencia social y la emergencia que tenemos en materia económica, porque todas las actividades económicas de la provincia, o prácticamente todas ellas, se ven afectadas negativamente por la situación de aislamiento en el que estamos viviendo. La economía, el movimiento económico depende del movimiento de las personas. Al detener esta situación, al detenernos todos y guardar la cuarentena, evidentemente se ha producido un efecto negativo en la economía. Por eso nos reunimos con cámaras empresariales de los distintos sectores y también con trabajadores, los sectores sindicales, para comprender las distintas miradas y poder ir proponiendo algunos mecanismos de atenuación de esta crisis. Por eso firmamos algunos decretos, también resoluciones para demorar el compromiso de pago de impuestos, para acompañar con créditos, en fin, con el fin de, no es la solución definitivamente, pero sí morigera el efecto de la crisis. Iniciamos este contacto hablando de las fuerzas de seguridad. Hoy justamente ha surgido un informe que habla del aumento en la cantidad de llamados al 911 para denunciar violaciones de la cuarentena. Siguen aumentando en la provincia las detenciones de personas que violan la cuarentena. Digo, la provincia ha prestado mucha atención a esta situación y la recomendación sigue siendo quedarse en casa. Sí, por supuesto. En la medida en que podamos, quedémonos en casa. Hoy hay mucho movimiento también por actividad bancaria. Hay distintos sectores que están cobrando sus ingresos, sus saberes en el día de hoy. El pedido es cuidémonos. Hagamos lo que tenemos que hacer en forma rápida y volvamos a nuestros hogares en beneficio de todos.